We're at the mall. Santa's HQ. Oh, wow. I want to do it, huh? This is Yoel, and for the first time in his life, he is seeing Santa Claus outside of a TV screen. Some of you might be asking why that is, so let me explain. Up until 1998, Fidel Castro banned religion on the island. Many religious people were persecuted and either jailed or exiled. That meant many traditions surrounding the holiday, like Santa Claus, were lost. ¿Usted celebra la Navidad? No sé, nunca he visto esa como una tradición en Cuba, nunca ha celebrado eso. Casi siempre lo que se celebra es fin de año, pero ni Navidad, ni Pascua, lo he oído, pero nunca lo he celebrado. El cubano no tiene mucho hábito ni conocimiento de Navidad. For Yoel, he's only really seen Christmas traditions celebrated in the movies. But this year, he's a kid all over again. We're at the mall. Santa's HQ. Oh, wow. I want to do it, huh? Super bello, super bello. Ya te digo, uno todo lo ve en las películas, ¿no? Y verlo aquí en vivo es increíble. Es una fiesta. Es un día para los niños, para todo el mundo, el que no te va a tener esto. ¡Wow! Y ver a Santa Claus, para mí yo quiero un regalo. Yo nunca he tenido un Santa Claus en mi vida. Wow, genial, increíble. Y parece Santa Claus, ¿verdad? Un papá blanquito. So it's the next morning and we are in line to see Santa Claus. We decided to come the next day because we did not look good. Una cola gigante. And there was a huge line, so we're here at this other mall. Here early. Para Santa Claus. Yeah, dígame en foto con Santa Claus. ¿Qué tú vas a pedir? ¿Qué yo voy a pedir? Un Ferrari. Si él trae el regalo, yo puedo pedir un Ferrari. Y salud también para mi familia, para todo el mundo. Si la traen una Javita o lo que sea, que me la dé. Yo la quiero. Es mi primer Santa Claus. No solo para mí, también para mi familia que está esperando esta foto porque creo que, bueno, en Cuba no hay, señores. En Cuba no hay Santa Claus para nada. Para mí que pasa por arriba de Cuba y ahí no existe. Santa Claus is right there. With the little girl. ¿Será Santa Claus, verdad? Sí, claro. Your turn. This is his first Santa Claus. First time with Santa? Yes. Has he been good? Sometimes. Sometimes. Finally. You finally did it. I need a Ferrari. I need a Tesla. Well. Like I'm never. I'm a, have you been that good? Thank you so much. I will keep an eye on you. I will check that list again. I need to ask him. Okay, we just. Bueno, ya terminamos y sacamos esta belleza de aquí. We are trying to be babies, crying. Oh, yeah. El Santa Claus super que genial, hablando de Cuba también. Yeah, he talked to us about Cuba, how he wants to go to Cuba. Y yo le decía que no es solo para mí, que es también para mi familia, para mi hija, que vean lo que es Santa Claus, que es un bellísimo momento. Y es algo que pides, y ojalá que se dé, ¿no? Pero es super cool. How did you feel? Oh, perfect, nice. Super nice, because I have this. My first Santa Claus moment. Oh. No pierdan la esperanza, caballero. Todo puede llegar en la vida. Happy holidays. Happy holiday. In my heart, but this year I
promises.